Good night. Good evening, teacher. Good evening. So we are starting this new session. Vamos a empezar, ¿verdad? Esta nueva sesión. We are in the middle of this course. I mean, we are in the middle of this week, and we are just going to have two more sessions to complete all the information. Vamos a tener dos días más después de esto para completar lo que es, ¿verdad? La información que nosotros tenemos para este curso. Vamos a esperar, ¿verdad?, a que entren los demás, porque hasta el momento solo habemos tres personas, así que vamos a esperar un poquito para que se conecten los demás y poder comenzar, ¿verdad?, con la información que tenemos para hoy, ya que ayer estuvimos hablando del Simple Present. Ahora vamos a continuar con los otros tres, ¿verdad? Con las otras tres partes de lo que es la estructura o la gramática, ¿verdad? Más que todo del el presente. Así que vamos a esperar un minuto a que se conecten los demás. So, teacher, si me desconecto es mi internet. Todo el día he tenido problemas con este internet. Okay, don't así worry. Que... Good night. No, no se preocupen. En el caso de que se llegue a desconectar, pues usted sabe que hay un feedback luego de lo que estamos viendo. Usted puede entrar a YouTube y ver el video. Puede directamente irse al documento, revisarlo. So don't worry about that. Because we know that this topic of the connection is kind of complicated. Hi, coach. Good night. Hello, good night. How are you, coach? I'm fine, and you? I'm very good. That's good. Okay, we are more than three, so we are going to begin right now. So we are going to begin with the next structure that we have on this present tense. So we're going to see what is the second one. In this case, I'm going to share with you the document. Let's see this one. Okay, here we have the information that we were working yesterday, and we have here that we are going to talk about the simple present, the present continuous, the present perfect, and present perfect continuous. So we already talked about the simple present. Now we are going to talk about the present continuous, the present perfect, and the present perfect continuous. So we are going to start right now because we have a lot of information and we have just 1 hour to complete this information. Now, we are going to begin with the second structure or the second part of this tense, that is the present continuous. So in this case, the form of this tense or of this part of the tense is the following. We are going to use
the verb be plus the base verb. Plus the ing. In this case, the ing sometimes is called gerund or a present participle. En este caso, vamos a utilizar el verbo to be. En la estructura del simple present, we didn't use the verb to be. But in this case, it is an important element that we are going to use for this structure. En el caso del presente simple, no utilizamos, ¿verdad?, lo que es el verbo to be para completar nuestras oraciones o para hacer nuestras oraciones. Pero en el caso del continuo, sí, ya que vamos a utilizar verbos con un cambio. Este cambio es agregarle el ing, ¿verdad?, a la base forma de nuestros verbos. So, we are going to see some examples of this. We are going to see the affirmative, the negative, and the questions in which we are going to see how to create these statements with the present continuous. Vamos a ver una pequeña tabla en la que vamos a ver los tres diferentes partes o cómo se utiliza, ¿verdad?, este verbo to be con el ing. Y lo vamos a ver con el verbo sleep. Six, I think. Three, seven. Like this. Okay. So, in this one is the affirmative. The next one is the negative. Next one is question. So, in this one, we have, I am sleeping. Sleeping. You are sleeping. He, she, it is sleeping. We are sleeping. Again, you are in plural. Sleeping. And the last one, they are. Sleeping. Y ahí está, esa es la estructura que vamos a seguir, ¿verdad? Obviamente sabemos que después nosotros le podemos agregar diferentes elementos al final de esa oración. But like, it is like something that we need to do or not. The complements are just like ideas that we can add to the main idea or the main thing when we are talking in English. So in this case, we have just the base of the phrase or the structure. For the negative, solo vamos a agregar la palabra negativa que nos va a dar a entender a nosotros que obviamente estamos utilizando una frase negativa o estamos construyendo una oración negativa. So in this case, I am not sleeping. Quiere decir que yo puedo tomar toda mi oración y simplemente le agrego el not después del verbo to be. You are not sleeping. He, she, it is not sleeping. We are not sleeping. Good night, teacher. Good night. Again, you are not sleeping. And the last one, they are not. Ahora, en el caso de la pregunta, con el presente simple no utilizamos preguntas con verbo to be. Ahora, en el caso del continuous, we are going to use the verb to be. Like,
We can say that in this case, we are using the verb to be as the auxiliary of this structure. So if we are using the verb to be, then we need to create questions with the verb to be. Aquí vamos a utilizar el verbo to be para hacer nuestra pregunta. Obviamente, como lo hemos hecho con muchas otras preguntas o con muchas otras estructuras para preguntas, vamos a colocar el verbo to be al principio. So in this case, I have, am I sleeping? Estoy durmiendo. Are you sleeping? ¿Estás durmiendo? Is, in this case, I'm just going to take one. Is he sleeping? Are we sleeping? Are you sleeping? And the last one, are they sleeping? Y así, ¿verdad? No es una estructura demasiado complicada, sino que básicamente vamos a tomar nuestro verbo y lo vamos a transformar. Vamos a utilizar el ing al final para transformarlo, ¿verdad? Este es el gerundio, es lo que nosotros en español conocemos como ando, yendo, caminando, corriendo, saltando, volando, leyendo, sufriendo, all of that verbs in Spanish that has that form of the gerund. Now, what are the uses for this structure? In this case, we just have four. Solo tenemos cuatro usos para esta estructura. Number one, actions happening in the moment. Aquí vamos a hablar de acciones que están ocurriendo en este preciso momento. No vamos a hablar de que pueden llegar a suceder, no vamos a hablar de que ya sucedieron, no, están pasando en este momento. So, in the examples we have, we are learning grammar. We are learning grammar. Estamos aprendiendo gramática. ¿Cuándo? Ahora mismo, en este preciso momento. Look, that man is reading a book. Look. That man is reading a book. Mira, ese hombre está leyendo un libro. ¿Cuándo? Ahora, ¿verdad? En este momento. Number two, fixed arrangements for the future. Fixed arrangement . Okay, ¿por qué hablamos de futuro si estamos hablando de este preciso momento? Bueno, en el caso del simple present, we have the fixed arrangement. Explicábamos, ¿verdad? Que esta parte de los fixed arrangements son cuando tenemos un horario específico para cada cosa. Por ejemplo, teníamos lo del bus que salía a una hora específica. In this case, we are talking about some arrangement that we are going to perform in the future. Maybe I just visited the doctor or some, I don't know, like, some shops, some places in which we need to do something in the future. And we choose a date and we are going to go in that moment to that place. Aquí tiene que ver con que nosotros hagamos citas.
¿ya? O que establezcamos un tiempo para hacer una acción, pero que estamos seguros que va a suceder. Entonces, aquí sí tiene que ver mucho con el estar seguro, ¿verdad? De una fecha que ya esté confirmada y que no puedan haber cambios. Y si hay cambios en esa fecha, es por algo que está fuera de nuestras manos, ya sea por un accidente, por situaciones climatológicas, por muerte o por alguna cosa que no podamos nosotros evitar, ¿no? Y que tampoco, pues, sepamos cuándo va a suceder. So, in that case, in this fixed arrangement, it's like something that is going to happen, yes or yes. And in this case, we have the example. I'm getting married. En June. Me voy a casar o me estaré casando en junio. Give me a moment. I'm just going to fix this one. Oh, it's kind of pretty thin. Yes. Ah, yes. This kind of visit too. Las visitas a los doctores, ¿verdad? When we have an appointment with different kind of doctors, like we have in the example on the chat with the dentist, you have like to make an appointment with that person. And you have a specific date, a specific like moment in which you are going to see that specialist. Ese tipo de acciones entran en este fixed arrangement, pero para el futuro. Ahora, no estamos hablando que en 5 años, estamos hablando aproximadamente en un año, en unos meses, en unas semanas, en unos días. Porque si ya hablamos de futuros tan largos como 5 meses, pues ya estaríamos hablando del uso meramente del futuro. Now, number 3. It says temporary events. Eventos temporales que en muchos de los casos no van a durar para siempre, ¿verdad? Obviamente se habla de algo temporal. It could be an instant, it could be an hour, it could be a couple of days, it could be some weeks, a month, a year. But the thing is that it's going to stop. En este caso va a detenerse, ¿verdad? No es algo que va a durar para siempre, ya que, well, in this case is the example that we have someone that is living. Ah, the concert, very good. That is a moment, and it's something temporary because it, like, the duration is a couple of hours and you are in the concert a couple of hours. You are not like in the concert the whole time. So that is a very good example. Entonces esos eventos, ¿verdad? Que no duran toda la vida, sino que duran un momento específico, son los que entran en ese temporary event. In the example, we have someone that is living in a specific place, but if you can see, he's going to change that place in a moment. So that's why we are talking about the temporary event. So we have the example. He's living in Wales for the moment. Él está viviendo en Wales por el momento. ¿Qué significa for the moment? Que él se va a cambiar de lugar, ¿verdad? Que no va a quedarse a vivir ahí. Sería como solo por un momento, o solo por un tiempo. Sí, exactamente, solo por un tiempo. Aquí podemos empezar desde minutos hasta un año, por ejemplo. Pero que yo sé que voy a cambiar esa situación. Si queremos hablar de contratos, pues a mí me contrataron por un año. Eso es temporal, porque yo no estoy en ese lugar por qué, hasta que yo me vaya a jubilar.
Oh, another one. Christmas events, en ese caso, los eventos de Navidad o las ventas, ¿verdad? O los productos específicos que se ponen por cada temporada. Ventas que se ponen o actividades que se ponen para cada temporada también entran en esos temporary events. Pero es solo por un periodo de tiempo, algo que no va a durar toda la vida. Es como decir, pues, también la edad creo que entraría muy bien acá. No vamos a tener, ¿qué? 20, 21, 25, 30 años toda la vida, sino que dura un periodo de tiempo. So, in that case, we can use the age for these examples too. And next one, to complain or emphasize continuous behavior with words like always, forever, and constantly. Vamos a hablar de quejas, ¿verdad? De cuando nos quejamos de algo, cuando enfatizamos en un comportamiento que continúa, ¿verdad? O que sigue o que es persistente todos los días. Y vamos a utilizar palabras como always, forever, and constantly. Yes, it's like UK. Like always, forever, and constantly. So in this example, we have, you are always leaving your socks on the floor. You are always leaving your socks on the floor. Esto es algo que quizás pasa constantemente en ese lugar y se le está diciendo, ¿verdad? O se está haciendo la queja de que siempre deja los calcetines en el piso. So, en este caso, vamos a utilizar las palabras always, forever, and constantly antes de nuestro verbo con la forma ing. Now, we have four uses in this case. And I'm going to tell you that you need to choose one of these uses. Van a escoger uno de los cuatro usos y van a crear una oración, ¿verdad? Que tenga que ver con ese uso. Por ejemplo, ustedes pueden hablar de acciones que están pasando en este momento. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Okay, but we can fix that statement and we can add the structure. So you can use the same idea, but using the ing form too. En este caso, pues tenemos que vamos a utilizar the subject. Vamos a utilizar luego del sujeto el verbo to be, verb to be. Luego el verbo plus ing. Y por último nuestro complement. Esa es la estructura que vamos a utilizar para eso. Tenemos cuatro tipos diferentes o cuatro reglas. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estas reglas para hacer su oración. Actions happening in this moment, fixed arrangement, temporary events, and to complain. So you can use this information to create your statement. I'm going to give you a couple of minutes and then we are going to share the examples. Vamos a compartirlos en el chat para irlos colocando siempre en el documento. So I'm going to give you a couple of minutes. And then we are going to write our statements.
I have a question. I can use the present continue for action that happened, not exactly in this time, but happening in this moment and continue in the future. For example, I am studying in the university. It is correct. Yes, it is. I am studying in the university. Okay. Mm-hmm. Okay, in this case, it's like, those kind of actions are not like very exactly in the future. It is happening in this moment too, because you are doing that in this moment, like not in this precise moment because you are not at the university right now, but you are like doing that action in these days, and it has influence in the future because you know that it's going to end in the future, but you can use this structure to express that kind of activities when you are like using the continuous. So we're going to begin writing our statements right now, and we are going to check the information that we have on the chat. So if you have your statements, you can write them right now, and we are going to see what is the information that we have in this moment in these examples. And if we find something that is not like part of the structure, we are going to fix that information to make these statements better. So please write your statements and we are going to check them. Así que escriban las oraciones en este momento y vamos a revisarlas, y en el caso de las que tengan alguna parte que no corresponda a la estructura, pues la vamos a tratar de arreglar. Coach, tell me. Si quiero decir, yo toco el piano, ¿verdad que tendría que poner playing? En este caso no sería yo toco el piano o algún instrumento, sino yo estoy tocando. So in that case, sería, you're going... Mm-hmm. Sería playing. I am playing the guitar or the piano. Ah, ok. Creo que va a salir. Ok, thank you, coach. You're welcome. En este caso, una de las diferencias quizás más notables entre el continuo, o sea, el presente continuo y el presente simple, es que en el caso del presente simple yo estoy diciendo yo toco, yo juego, yo como, yo, yo canto, ¿escucho? Yo bailo. ¿Mm? ¿Escucho? No, no, ¿verdad? Sí, I listen, yo escucho. Pero en el caso del continuo, yo estoy especificando, yo estoy dando información específica. Y estoy diciendo en las traducciones, en el caso de I am listening, que incluso a veces listening, pues sí lo utilizamos para esto, pero también se nos dice que también no es muy, muy probable. Por ejemplo, I am eating an apple. Estoy comiendo una manzana. En ese caso, si yo digo I am eating an apple, estoy comiendo una manzana, yo estoy especificando que lo estoy haciendo en este momento. I am drinking water. I am drawing a picture. I am talking with my friends. I am painting some flowers. I am watching a movie. En ese contexto, con esa estructura, yo especifico cuándo. En el otro es decir, ah, sí, yo hago cosas en el presente, pero ¿cuándo es mi presente? Puede ser meses, puede ser este año, puede ser esta hora,
puede ser esta semana, este mes. No estoy diciendo que lo estoy haciendo en este preciso momento. En cambio, con el continuo sí, yo estoy especificando cuándo estoy haciendo esa acción. Ahora, vamos a ver. We're going to see some of the examples. Okay. I'm going to write the examples here. It says, I am playing soccer. I'm going to have this one, just with this information. I am playing soccer. I'm going, okay, in this case, in the use of I am going, yes, we are using the ing of the verb, but the going to is another structure, and in this case is talking about the future. Cuando utilizamos el going to como tal, es cuando ya hablamos del futuro, cuando... Pues obviamente ya entramos en el tema del futuro, no tanto en el tema del presente, pero lo vamos a poner por acá como ejemplo. I am going to Hawaii in December. Porque estamos hablando de, en este caso, the fixed arrangement in the future. De fechas, ¿verdad? Establecidas para el futuro. Next one. My aunt is living in Canada for this year. Okay, it's just this year, like a momentary thing. And we are going to change a little bit that for a while, por un tiempo, ¿verdad? Next one, I am playing the piano, okay? I am playing the piano. ¿Y el weekend coach está malo, verdad? No es que esté malo, pero puede ser que le agreguemos in the weekend or on weekends, pero en este caso lo vamos a omitir porque vamos a especificar, ¿verdad? Lo vamos a poner más específico, pero puede ser on weekends or this weekend. Oh, okay. Mm-hmm. Entonces, no es que esté malo, es que sí podemos hacerlo un poquito más específico. Sí, sí, sí. Okay, okay. Okay. Thank you. You're welcome. My sister is playing the piano. Then we have okay, we're talking about a birthday. In this case, I'm going to change this phrase. Vamos a cambiar esta oración de my birthday is in April. Vamos a utilizar quizás I am having my birthday party in April. I am having my birthday party in April. Estoy teniendo mi fiesta de cumpleaños en abril. Next one. Okay. I'm going to change this one. Teacher, sorry. Tell me. In this one, I am having my birthday party. Que no es on April. On o es in April. Se puede hacer también. Sí. In this case, when we're talking about the dates, bueno, básicamente cuando estamos hablando del uso del in y del on,
pues ahí se nos especifica, ¿verdad? En qué cuestiones o en qué partes podemos utilizar el on y el in. Y básicamente, pues, nosotros, igual, aquí tendríamos que hablar también del uso del at, porque es parte, ¿verdad?, de esta estructura, ya sea el at, el in y el on. Porque, pues, obviamente, ¿verdad?, estamos hablando de lugares. Cuando hablamos del in, pues, hablamos más que todo de lugares y poblaciones. Sí podemos utilizar el on para fechas, pero no hay ningún problema. O sea, aquí cualquiera de las dos estaría aceptable. En este caso, yo podría cambiarle, ponerle on April or in April, and that's okay. Good. It is not like we are going to change a little bit the meaning. So okay. We can use both. Mm-hmm. We are practicing. But in this case, it's going to make me change. If you can see, I can change on for in. Entonces, él mismo me da la opción de cambiarlo. Yo lo puedo dejar así, pero también me dice que, como sugerencia, que lo cambie a in. Entonces, ahí, pues, ya ven ustedes que ahí mismo se nos dan las correcciones, ¿verdad? We are practicing driving. Well, in this case, to drive, we are going to, right here, we are going to make it kind of simple. We are practicing to drive a car. And that's it. I am writing a sentence for my English class. Okay. I am writing a sentence for my English class. English is with a capital letter, es con mayúscula. Siempre va a ir con mayúscula. Okay, my father is working hard tonight. Yeah. My children and I are playing Monopoly on Friday. Mm-hmm. Okay. Thank you for your participation. Aquí tenemos, ¿verdad?, las participaciones de ustedes y algunos ejemplos que podemos tomar, ¿verdad?, con el uso del gerundio, ¿verdad?, o del present continuous. Now, we are going to continue because we have two more, but I think that we are not going to end with the last one. So, in that case, I'm going to add the information because we're going to make like a break right now. Vamos a hacer como un pequeño corte en este momento. Recuerden que el día de mañana no vamos a tener sesión, es asueto. Así que nos veríamos hasta el día jueves. Vamos a terminar el viernes. El viernes se termina el curso. Así que para aquellos que no han terminado, tienen estos días, ¿verdad?, para poder terminar. Para los que ya terminaron el examen, pues excelente. Ustedes ya no tienen que estar depelándose, ¿verdad?, haciendo sus actividades de la plataforma. Porque tengo algunos que hasta en la sesión, mire, yo ya quiero terminar porque ya no quiero tener nada que hacer después. Mi coach. I'm not saying anything, but if you say that. Pero es para el examen. Exacto. Pero es mejor porque así ustedes no van a tener que estar al último minuto, ¿verdad?, queriendo contestar todas las actividades. Así que, bueno, pues mañana es una celebración, pero si podemos tomarnos un par de minutos, ¿verdad?, para poder contestar las actividades que nos faltan, pues estaría increíble porque así podemos avanzar. If you have to work tomorrow, well, it's another thing.
But if you can do it in a couple of minutes, please do it because it's the end. Entonces, mañana, pues, no tenemos nuestra sesión. Nos vemos hasta el jueves. Terminamos el viernes. Y ahí termina el módulo. Jueves y viernes vamos a tratar de hablar de los de las cuatro partes del pasado. So, in this case, we are just going to see some details about the next part of the present tense and the extra information or the last part of the tense I'm going to add to the document. Solo lo voy a agregar al documento porque igual no nos va a quedar tiempo para explicarlo. So, we're going to okay. Yes, we have the present perfect simple. Vamos a trabajar con el present perfect simple in these last minutes of this session. So we're going to see what is the present perfect simple. But in this case, we have some elements that we need to be careful with. Tenemos un par de elementos que vamos a utilizar con el present perfect simple que en ese caso, como no nos vamos a meter con el present perfect continuous, vamos a hablar de las diferencias entre ellos. Vamos a hacer como un consolidado de la información que tenemos de ambos. En el caso del present perfect simple, we have that this one is used to connect the past and the present. Also, we said that the time of the action is not specified. And the last thing is that the focus is more on the result than, rather than in the action. Con el presente perfecto simple, tenemos tres puntos importantes. Primero, este se va a utilizar para conectar el pasado con el presente. O sea, hacemos un puente entre ambos tiempos, el pasado y el presente. Dos, la fecha, el momento en el que se realiza esa acción no se especifica. Yo no sé en qué momento se realizó. Entonces, ahí la fecha como que no existe. Y tres, esta estructura se basa o se... Sí, como que nos enfocamos más en el resultado más que en la acción. ¿Ya? Esas tres cosas son las que ve lo que es el presente perfecto simple. Ahora, en el caso del present perfect continuous, que aquí es casi lo mismo, pero con un dato extra. Primero, habla de acciones que comienzan en el pasado, pero quizás, oigan bien, quizás no han terminado todavía en el presente. El anterior, the present perfect, is talking about the union of the past and the present. This one is talking about actions that begin in the past, but maybe they are not completed in the present. And also, like, it is functioning right now. Second thing, the focus is on the process as well as in the result. En el caso del present perfect, solo se basa en el resultado y no en el proceso. En este, que es el presente perfecto continuo, se basa en los dos, tanto en el proceso como en el resultado. Y en el último, the process may be still going or maybe have recently finished. Tiene que continuar esa acción, ¿verdad? En este último. Tiene que continuar la acción o tiene que haberse terminado en un momento bastante, bastante reciente. So, in that case, we have like the difference between the two structures. So, in this case, we are going to write the specific ideas about the present perfect simple. Solo le voy a escribir las ideas principales del present perfect simple.
Okay, in this case, what is the form that we are going to use for this structure? We are going to use the auxiliary. Aquí vamos a utilizar un auxiliar. Y ese auxiliar es el verbo have. And we are going to use the past participle of the main verb. Aquí sabemos que el pasado, ¿verdad? Es cuando utilizamos los verbos regulares e irregulares. En el caso de los verbos regulares, es la forma en la que le agregamos ed al verbo, ¿verdad? Para hacerlo pasado. Y en el caso de los verbos irregulares, pues cambia su forma. Y en este caso, como tenemos el auxiliar have, en el caso de que tengamos third person singular, la tercera persona del singular, vamos a utilizar el has. Eso no cambia, ¿verdad? Entonces siempre lo vamos a aplicar, que son las reglas de la tercera persona en el caso del auxiliar. We are going to see some examples in this case of the affirmative, negative, and question, but we are not going to have the table. In this case, I'm going to use just 2% of the ones that we have on the pronouns. I have been to London. He has been to London. Ahora, negativo. Solo vamos a utilizar la palabra negativa, not to complete the structure. You haven't been to London. In this case, she hasn't been to London. And in the question, we are going to use the auxiliary at the beginning. Have I been to London? Has she been to London? Así que en este caso, ¿verdad? Esa es la estructura que vamos a formar cuando vayamos a hablar de lo que son, ¿verdad? Las estructuras del presente, en este caso del presente perfecto, ¿verdad? Estamos hablando del uso del have con los verbos en pasado. Eso no significa, ¿verdad? Cuando utilizamos el verbo en pasado en esa estructura, no significa que yo simplemente esté hablando del pasado, sino que estoy utilizando ese elemento para también referirme a acciones que quizás han sucedido, ¿verdad? Pero no es que yo vaya a tener mi estructura específicamente en el pasado, sino que también estoy hablando del presente. ¿Y cómo vamos a traducir esta estructura? I have been to London. ¿Cómo nos queda en español esa traducción? Which one, teacher? Sorry. I have been to London. O sea, en general, la estructura del have been o de, bueno, de esos ejemplos que tenemos por acá. ¿Cómo nos quedaría esa idea? Yo he estado en Londres. Mm-hmm. En este caso, he estado, ¿verdad? Ajá. Porque recuerden que cuando traducimos del inglés al español, no utilizamos el pronombre, porque en español pues casi no lo utilizamos. Pero sí, habla de he estado, en el caso del have been, he estado en Londres. Él ha estado en Londres. Tú no has estado en Londres.
Ella no ha estado en Londres. ¿Has estado tú en Londres? That is like the translation. Así que estamos utilizando esto, ¿verdad? Del estar en algún lugar. En el caso de have been. O si queremos cambiar, en el caso de I have seen a movie. He visto, ¿verdad? Una película. Has visto tú una película. Han visto ellos una película. So, that is like the translation or the main idea about this structure. Now, we're just going to take a look of the uses of this, this structure, because in this case we have six. Son seis. Vamos a mirar cuáles son. And I think that it's going to be all of the information that we have for today. So, and the first one is talking about the uses or the action that starts in the past and continue to the present. Actions that start in the past, but continue to the present. Son acciones que comenzaron, ¿verdad?, en el pasado, pero que continúan en este momento y que todavía están pasando. In the second one, life experience at an unspecified time in the past. En un tiempo que no se especificó. Number three, repeated action in an unspecified time period. Son acciones que se repiten, ¿verdad? Una acción que se repite en un tiempo, un periodo de tiempo específico. Bueno, en este caso que no es específico. Unfinished time. Aquí estamos hablando de tiempos que no están terminados y hablamos de today, this week, this month, and this year. Number five, a finished action with a present result. And number six, recent past with the word just, recently, already, and yet. Ok, en este caso tenemos aquí los seis usos que le vamos a dar a esta estructura. So, remember that we are not going to have the session tomorrow, so we are going to see each other on Thursday. For the ones that are mothers, I just want to say congratulations on your day because it is a very special date. So, have a really happy day with your family if you are not working tomorrow. And if you are working, so even that, you have a really special day. So, thanks for coming, and we're going to see each other on Thursday. Have a really good night, and see you. Good night, coach. Thank you. Bye. And you. Good night. Good night. Good night. Bye-bye.